tarde, cerca de las 7:30, en un salón ubicado en la calle de Calasanz, esquina España. Uh-huh. Y allí estuvo nuestra compañera, socia y amiga, Paula Cantarero, haciendo la cobertura para Buena Vista Radio. Estuvimos en el lanzamiento de Tomás Grunau a principios de esta semana. Estuvimos hace unos días también allí en la radio con Nicolás Dalque y también con Pate Palero y José Luis Pereira del Frente por Mendiolaza. Y estuvimos ahora en el lanzamiento ya de Daniel Salivi, que, ojo, que no va con el sello de Cambiemos. No, para tener muy en cuenta, ¿no? Para tener muy en cuenta, va solamente con otro nombre, otro frente. Uh-huh. Concentra especialmente el radicalismo, no el PRO. El PRO va a tener otra candidata que es Adela, no me sale si es Morning o Larding, nada, tengo ahí una laguna con respecto a ella. Lo que sí es raro acá en este caso, Tommy, y sí, te apunto, es que el PRO había sacado muchos votos en la última elección con su candidato que era Díaz Joffre en ese momento. Sí. Bueno, ya no, ahora no. No se presenta Díaz Joffre sí acordó con Daniel Salivi la participación de integrar este espacio de Daniel Salivi, pero Adela decidió ir por la suya, por la propia, y es la candidata del PRO. Eso sí, el PRO con esta candidata no figura prácticamente en las encuestas, en los puestos de expectativa. Esa es una modificación grande con respecto a la última elección de hace 4 años atrás, donde, bueno, Díaz Joffre lo enfrentó, Daniel Salivi ganó, salió segundo Díaz Joffre, tercero salió Nicolás Dalque, todos muy cerquita en ese momento. Ahora, el PRO va con otra candidata, aunque Díaz Joffre, que vendría a ser el hombre más fuerte del PRO allí en Mendiolaza, sí arregló con Daniel Salivi. Bueno, es un momento del año en el que, bien decíamos, se van a empezar a ordenar un poco las fichas y vamos a tener sorpresas, por supuesto, como esto, ¿no? Lanzamientos de candidaturas con frentes que van completamente distintos a los nombres o a los partidos políticos que habíamos tenido en el 2015, ¿no? La lectura que hay que hacer, Tommy, que está pasando en Mendiolaza y en Sierra Chica es lo que está pasando a nivel nacional. Claro. Que dentro de Cambiemos hay una crisis grande, que Córdoba manifiesta quizás el punto más alto con la ruptura de la alianza Cambiemos, los dos candidatos, por un lado Negri, por otro lado Mestre, pero que también pasa en Mendoza, pasa con los gobernadores radicales que no van a pegar la fecha de elección a la fecha de elección presidencial. Digamos, la marca PRO, políticamente hablando, fue una marca muy potente en el 2015, muy potente en el 2007, en 2017, pero es una marca que se ha venido, podemos decir, devaluando a tono con lo que ha venido el peso argentino en los últimos tiempos, se ha ido devaluando bastante en los últimos tiempos, y por eso me parece que los radicales cada vez tienen esta idea de mostrarse como una alternativa propia y no junto a lo que era el partido con el cual forman esta alianza a nivel nacional, que es el Frente Cambiemos, ¿no? Mendiolaza me parece que es un ejemplo de eso. Si te parece, escuchamos entonces cuando Paula Cantarero llegaba justamente allí a lo que pasaba en este salón cerca de las 7:30 de la tarde de este jueves 14 de marzo, ayer, y lo podía entrevistar a Daniel Salivi, que hay que decir que lleva 20 años al frente de la intendencia de Mendiolaza, y que este sería, en caso de ser elegido, la última vez que podría estar al frente de la ciudad. Y en caso de que no sea elegido, podemos decir que podría estar, y esto hay que decirlo, todos los encuestadores coinciden que hoy el escenario está bastante abierto en Mendiolaza. Algunos indican que de todas las elecciones que tuvo Salivi, aunque bueno, él destaca siempre que fue el único intendente que a pesar de las inundaciones del 15F logró retener la intendencia, todos los encuestadores dicen que es quizás la elección más difícil que está enfrentando Salivi por la paridad que habría con otros candidatos. Bueno, pero si te parece, lo escuchamos lo que nos decía, dale. Muy bien, escuchamos la nota. La ventaja para la oposición es fundamental siempre el tema de los 20 años, creo que en realidad es lo único que pueden tener, y para nosotros la ventaja es poder mostrar lo que hemos hecho durante 20 años, fundamentalmente lo que nos hemos comprometido en cada uno de los periodos y que lo hemos ido cumplimentando, y que realmente va a ser lo mismo, ¿no? Con lo que nos comprometamos para el próximo periodo, para poder realmente tener la Mendiolaza que todos queremos, pero fundamentalmente para que Mendiolaza esté cada vez mejor. Si bien recién largan a Dani con la presentación y demás, pero va a seguir haciendo algo de campaña. ¿Cómo le notas? ¿Cómo le venís viendo?
Bueno, en realidad creo que ahora se va a empezar a mover en estos 30 días, teniendo en cuenta que es ya prácticamente la fecha en donde cada uno de los candidatos va a exponer su propuesta, en donde va a ser con nosotros los candidatos. Nosotros siempre hemos dicho, y lo hacemos a través de cada uno de los folletos y de las revistas que entregamos, que es importante que la gente compare las propuestas, que compare los candidatos, que analice a cada uno de ellos, que sepan cómo viven, qué hacen, dónde viven, cómo funcionan, qué dedicación tienen, qué responsabilidad tienen. Y es algo que realmente a nosotros nos ha caracterizado durante estos años, ¿no? Demostrar que tenemos dedicación, responsabilidad, pero fundamentalmente vocación de servicio. Bueno, después de 20 años de gobierno, ¿qué te queda por hacer en Mendiolaza? Bueno, un mega plan de la obra pública que lo va a ser realmente importantísimo en los próximos años, es dejar a toda la ciudad con el cordón cuneta realizado y con la obra de gas, fundamentalmente con todo lo que ha sido. Hemos hecho todo lo que ha sido la parte vial de la ciudad, hemos consolidado el tema del agua, hemos consolidado el tema de la energía, hemos consolidado el tema de la salud y el polo educativo, que van a ser prácticamente los tres ejes fundamentales, en donde asumimos el compromiso porque sabemos que lo podemos ejecutar porque tenemos los fondos. No hemos querido llamar a licitación justamente para que no se mezcle y que digan que realmente también haciendo un acto electoral, ¿no? En eso siempre hemos sido muy respetuosos de los plazos y de los tiempos. Hemos concluido la obra de Jardín de Infantes, también tomé la decisión de no inaugurarla. Está lista la oficina de seguridad para abrirla, también tomamos la decisión de no inaugurarla, justamente porque han sido obras con mucho sacrificio y de mucha necesidad para la ciudad. Pero es importante que sean utilizadas y la inauguración seguramente después que pase el 14 la vamos a realizar con todo el mundo, porque así debe ser, y no solamente con un sector, porque en Mendiolaza vivimos todos. ¿Lo dudaste en algún momento o siempre supiste que ibas a ir por más cosas? Mira, siempre está la posibilidad, porque una son cosas que realmente le apasionan. Por ahí tampoco entiendo cuando dicen por qué es como que tuvieran estatizado en el poder. Entonces yo, para mí la política es una profesión. Entonces digo, ¿por qué hay periodistas que pueden ser de 30 años periodistas y un político puede ser 30 años intendente, ¿no? Entonces lo mismo pasa con un médico, lo mismo pasa con un abogado. Para mí es una profesión y siempre dije que la política es el arte de saber entender lo que los vecinos quieren y no lo que los políticos quieren. Entonces, bueno, me encanta cuando me dicen que soy un político distinto, porque realmente siempre que me preguntan qué es lo mejor que me pasó en estos 20 años, y siempre digo lo mejor que me pasó como intendente es la libertad. La libertad de poder estar en cualquiera de los lugares, en cualquier calle, en cualquier negocio, en cualquier bar, tomando un café sin que nadie me señale con el dedo y sin que nadie me diga, vos prometiste esto y no lo cumpliste. Ahí están las palabras del intendente, ¿no? El actual intendente Daniel Salivi de Mendiolaza, Miguel. Jugosa la entrevista que hacía ahí Paula Cantarero con otro colega de Villa Allende. Sí. Me parece que hay varias definiciones. Bueno, primero felicitar a Paula por la cobertura de ayer. Así es. Y salir y respondiendo algunas cuestiones que hacen justamente a lo que es su candidatura, ¿no? Porque, como le decían y como él respondía, lleva 20 años al frente de la Municipalidad de Mendiolaza. Esto sin duda significa que, si en 20 años ha sido reelecto tantas veces, es que ha contado con el apoyo y el acompañamiento de los vecinos. Esto todo el mundo lo reconoce. Uh-huh. Quizá de ser el intendente en la provincia de Córdoba, uno no quiere decir el que más veces ha sido reelecto, pero uno de los que estará cerca allí del podio debe estar en el top 3 o en el top 5 seguro, ¿no? Pues uh-huh. No es fácil esto que te ocurra. Y que encima todavía la marca de él sea una marca que, por lo menos estamos hablando, que estaría llegando, según algunas encuestas, cerca del 30%, todavía sigue manteniendo un caudal de votos muy importante. Eso se da cuenta, bueno, de que a nivel político, sin duda que ha sido una marca muy fuerte para Mendiolaza y ha sido el responsable quizás de lo que fue el gran crecimiento que tuvo esta ciudad, muy criticado también desde la oposición, porque nos dicen que no fue de manera ordenada, sabemos lo que es el tema ambiental ahí, cómo se lo pone siempre en la agenda. Bueno, veremos cómo le va en este turno electoral, falta muy poco, Tommy. Ya falta poco, menos sí. De un mes para que se elija intendente. Uh-huh. Lo que pude ver y lo que pude hablar con algunos encuestadores, sí, todos dicen que está cerradita la elección. No es una elección donde estemos hablando de una diferencia importante entre el primero, el segundo, inclusive entre el tercero. Muy poca diferencia, tenemos que estar trabajando a full todos los candidatos. La alianza de Nicolás Dalque parece que también, bueno, ha aprendido en algunos sectores ahí de Mendiolaza. Uh-huh. Lo que sabemos que es el piso que tiene Salido y se mantiene alto, y Grunau que aparece que desde uh-huh. que arrancó ha venido creciendo en todas las mediciones. Estuvimos hablando también, claro. Claro, así que creo que vamos a tener una elección interesante desde el punto de vista de los análisis políticos al respecto, y veremos si después,
cuando llegue el momento de votar, se condice con lo que vienen mostrando, como te decía yo, las encuestas. Lo que sí es el dato que te dejo, dicen que hoy en Mendelaza hay un 20% de indecisos. Dato muy interesante. Importantísimo, me parece que ese es el número el que va a definir la elección. Claro. Este es el número que define la elección. Bien. Bueno, Miguel, será para tenerlo muy en cuenta. Hemos tenido ya casi todos los candidatos a intendente en los micrófonos de Buena Vista Radio y, por supuesto, estaremos muy atentos a todo lo que sucede, no solamente en Mendiolaza, sino en todo el corredor chico de las Sierras Chicas, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Ya empezaremos a hablar de Salsipuedes, que también tiene elecciones para la misma fecha. Aunque ahí, bueno, se está armando lo que es la candidatura de Hacemos Córdoba, que es el nuevo nombre que tomó el frente o el núcleo de partidos que integraba Unión por Córdoba, ahora con otros partidos más, que fue lanzado esta semana también. De eso no hablamos mucho, lo haremos la semana que viene. Schiaretti abrió más todavía lo que es el peronismo local, donde sigue siendo la columna vertebral, pero hay un montón de partidos que se han sumado, entre ellos algunos partidos como el PI, como el GEN también. Bueno, es interesante esa movida desde lo político para ver cómo se reacomoda todo. Bueno, piensa si puedes, está el intendente que es el Pato Bustos, que es un intendente bien identificado con Cambiemos y bien identificado con el PRO, pero un tipo con una impronta vecinal muy importante. Bueno, y el peronismo que va con todas las cargas para ver si puede lograr volver a ser gobierno allí en Salsipuedes. Desde que se presentó el Pato Bustos no lo ha podido, volver a comandar los destinos de esa ciudad, pero habrá que ver qué pasa en este turno electoral. De eso hablaremos seguramente la semana que viene. Excelente, Miguel Planels, excelente el informe y bueno, el análisis también de estas voces, ¿no?, que tenemos en los micrófonos de Buena Vista Radio. Vamos a frenar nuestro canal de YouTube, vamos a saludar a nuestro querido compañero Miguel Planels, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Que no te agarre muy fuerte el resfrío de estos